Bueno, baby, una hipérbola es una cosa así. Pero la hipérbola más simple que hay es esta. ¿Vale? Esa es una hipérbola. Y la más complicada que pueda haber es esta. ¿Qué hago yo con todo eso? ¿Lo explico mal para que os enteréis y saquéis un dinero en el examen o lo explico bien? ¿Eh? Mal, ¿no? ¿Tú no quieres aprobar el examen? Mal. Por eso no sacas 10, porque quieres aprobar, no quieres aprender. Cuando quieras aprender, empezarás a sacar 10. Primero viene el aprender y luego sacar 10, no al revés. Bueno, si a mí me la dan en esta forma, ¿os la dan en esta forma o no? Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es decir que la asíntota vertical es menos D partido C. ¿De dónde sacas eso, Guillo? De igualar el denominador a cero. Esa es la asíntota vertical. Y la asíntota horizontal sale de igual a A partido C, que son los coeficientes de la X en el numerador y en el denominador. No tenéis ni que saber por qué, es absolutamente mecánico. De modo que si a mí me dan esta, ¿qué puedo decir yo de esa hipérbola? Nada más verla. Venga. ¿Cuál es el dominio? Igual al denominado a 0 y te da 1. Entonces el dominio es todo R menos 1. Y eso es la asíntota vertical. Vale, muy bien. Y luego para sacar la horizontal, ¿qué hacéis? El 2. ¿Por qué? El coeficiente de la X arriba entre el coeficiente de la X abajo. No es solo el de arriba, el de abajo también. ¿Vale? Entonces la asíntota horizontal en este caso sería 2 entre 1, 2. Pues lo voy a explicar de la manera más fácil posible, para que no tengáis que romperos la cabeza. Yo para dibujar esto, yo, solo necesito coger un puntito a la izquierda de la asíntota vertical y un puntito a la derecha. ¿La asíntota vertical cuál es? 1, ¿no? Pues yo voy a calcular, en 1 no vale, no puedo sustituir el 1. La voy a calcular en 0 y en 2, fíjate tú. Solo eso. En 0 sería 2 por 0 menos 3 partido 0 menos 1. Da 3, ¿no? ¿Sí o no? Da 3. Y ahora en el 2, 2 por 2 menos 3 partido 2 menos 1. Da 1. Bueno, pues para dibujarla. Ahora viene lo bonito. Yo, esto, ya te digo, esto es la manera más fácil, yo haría más cosas. Tiene una asíntota vertical en 1, eso quiere decir que hay una línea aquí que no toca, esa es una asíntota. Una línea que no toca, en el 1, ahí. ¿Vale? Y una asíntota horizontal en 2. En 2 hay una línea que no toca. Y ahora me pasa por el punto 2, 1, que es este,
y me pasa por el punto 03, que es este. La única manera de que tenga esa asíntota y se va a hacer por esos dos puntos, que es así. Y puede ser o así, pero no puede ser de otra manera. No hay manera más fácil de hacerlo, no la hay. Entonces, antes que os vayáis, y mañana seguiremos, quiero que me hagáis esta, a ver si os habéis enterado. Pero la voy a poner al revés. Espérate que lo piense. ¿A las 7 de la mañana? No, que va. Yo a las 7 de la mañana no puedo. Eso ya veremos. A las 7 de la mañana me levanto. ¿Y podemos 22 horas? Sí, sí, y más, y por la tarde.